Hola mis amores, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy competición de jabones, de geles de cuerpo con aromas de Avon. Os voy a enseñar estos dos jabones. Y antes de nada, os comento, estoy de distribuidora de Avon en España, por lo cual si estás buscando geles, productos de belleza, cualquier tipo de perfume, cosméticos, pinturas, maquillaje, cualquier tipo de cositas, solo tenéis que decírmelo, poneros en contacto conmigo, que ya se pueden hacer envíos por toda España, ¿de acuerdo? Solo tenéis que poneros en contacto conmigo. Y os enseño, la verdad es que nos están encantando los geles de baño de Avon. Encontramos desde aromas gourmand, frutales, florales y todo tipo de aromas que terminan siendo incluso divertidos y muy placenteros usarlos en la ducha. Hoy os traigo dos aromas que la verdad nos han sorprendido mucho. Por un lado tenemos White Lily. Aquí tenemos este aroma que es olor a lirios. Es un jabón que tiene ese olor floral principalmente, que es rico, es suave. Podríamos decir que este aroma suave podría resultar muy agradable para quienes busquen un aroma floral que te perfuma luego un ratito la piel a esas flores, pero de forma suave. No es especialmente ni súper dulce ni nada, pero es tan delicado como los propios lirios. Esta flor tan bonita y tan agradable. Huele fenomenal. Y es súper agradable, me encanta, me ha gustado mucho, en el sentido de que no tiene un aroma súper potente, pero es un aroma de flor auténticamente preciosa. Y en casa ha gustado mucho, ¿eh? Eso sí, uno de los que más han gustado hasta ahora de todos los jabones Avon que hemos comprado, se trata de este Aloha Monoi. Sí. Este Aloha Monoi creo que ya va a ser la segunda vez que lo compramos, puesto que huele impresionante. Sí es verdad que tiene ese olor un poquito más alto de aroma. ¡Wow! ¡Madre mía! Huele las burbujitas. Huele a leche de coco. ¡Oh, Dios mío! Es que huele. Huele comestible, te lo juro. O sea. Huele a coco con toquecitos de vainilla y la flor de tiare, pero huele mucho a coco, es un coco dulce. ¿Habéis probado los yogures de coco que están dulcecitos? Pues así. Y este triunfa en casa, es uno de los favoritos, por ejemplo, de Marina. Es uno de los que más le ha gustado a la hora de descubrirlos, de probarlos, porque es que es dulce, es que es comestible, es súper agradable. Solamente olerlo te traslada, te transporta. Entonces, nos ha gustado muchísimo, es uno de los favoritos en casa. Pero desde luego, dentro de lo que son los jabones Avon, aunque es cierto que diríamos que en este caso gana el Aloha Monoi, hay que decir que cada uno de ellos tiene una personalidad y un modo de amarlos, de desearlos. Porque, por ejemplo, este sería para personas que les gustan los aromas más relajantes, relajados, con un aroma principalmente floral. Y este otro para los locos de los aromas dulces, comestibles y ese delicioso olor a yogur de coco, yo qué sé, leche de coco, algo con coco, muy dulce, muy rico, como es este Aloha Monoi. Así que bueno, amigos, ahí yo continúo también enseñándoos los distintos aromas que encontramos dentro de los jabones de Avon. Espero que estos vídeos también os resulten de entretenimiento, porque sé además que muchas personas les gusta probar estos productos. Un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!